Hey, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. Para mí es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Y este día voy a dibujar a Vegeta o a Vegeta, no sé cómo lo conocen ustedes en su país, en la fase Super Saiyajin Blue, esperando que les guste. Y sin más preámbulos, vamos al dibujo. Y aquí estamos comenzando, chicos. Y la verdad es de que les quiero decir lo siento si sienten de que en esta parte me estuve mucho tiempo, pero la verdad es de que, como les digo, yo me arrepiento de no haber usado mi tiempo de una mejor manera en mi niñez y haber dibujado este tipo de dibujos más, ya de que la verdad es de que me gustan bastante, pero por la dificultad nunca me tomé el tiempo. Y ahora de que me estoy tomando esto del dibujo mucho más en serio, la verdad es de que considero que es un reto muy grande, es un reto muy importante para mí aprender a dibujar todo tipo de personajes de Dragon Ball. Y algo de que me cuesta mucho, para serles sincero, y de que siento de que tengo que practicar más, son los ojos. Para mí son muy difíciles. Siempre me quedan viscos. Es más, este dibujo fue la segunda vez que lo hice. Les voy a poner aquí en una parte de la pantalla cómo este dibujo me estaba quedando todo visco, y es por eso que decidí dibujarlo otra vez. Al final pude conseguir un resultado decente, un resultado de que quería compartir con ustedes y espero que les guste. Y en esta parte, como ven, ya tenía dibujado los ojos. Y una vez ya tenía dibujado los ojos, ya tomé un poquito más de confianza. Para mí ya es menos estresante, la verdad, porque sí me estreso un poco dibujando ojos. Tengo que practicar un poco más. Pero como ven, ya he terminado los ojos y ya he asegurado de que están bien. Ya tomo confianza, comienzo a dibujar las otras estructuras más rápido, que para mí son mucho más fáciles, como el brazo. Van a ver cómo tuve que borrar la mitad de la cara también, porque había hecho muy delgado el brazo, pero después fue algo que pude arreglar. Y en esa parte ya estoy dibujando las otras estructuras para mi dibujo. Y en ese momento ya estoy utilizando el estilógrafo. Como les he dicho anteriormente, cuando van a delinear es una parte muy delicada. Tienen que asegurarse de que todas las partes de su dibujo estén bien. Antes de delinear, tómense su tiempo. Asegúrense de que todas las líneas están bien, de que su dibujo no está visco, de que es lo más importante y que es lo que más se va a notar al final. Y háganlo con calma, es un consejo que les puedo dar. Y los materiales que utilicé para delinear este dibujo, utilicé un estilógrafo 0.4. Y para los detalles más pequeños utilicé un lapicero de color negro, un bolígrafo normal. Lo que pasa es de que mi estilógrafo 0.2 se arruinó. Ya no lo puedo utilizar más porque cometí el error de usarlo encima de los lápices de color. Y es algo que les aconsejo a ustedes de que no lo hagan, ya de que los estilógrafos son muy delicados y si hacen eso lo van a arruinar, como lo hice yo con el mío. Lo que pasa es de que la cera como que hacen de que se sequen y entonces ya no los puedes utilizar más. Por eso es de que tienes que cuidar tus estilógrafos y utilizarlos solo cuando hayas dibujado con grafito. Por cierto, si te gustan mis dibujos y quieres aprender a dibujarlos y a colorearlos,
puedes suscribirte a este canal y activa la campanita para que yo te pueda ayudar en lo que pueda. Tú puedes hacerme preguntas y aquí estaré. Y lo que hice básicamente cuando ya tenía todas las líneas es de que puse una base de color azul en el cabello, en las cejas y en los ojos y también en parte del traje. Y entonces utilicé un color turquesa oscuro y un color azul marino para el cabello. Y utilicé un poco de negro para agregarle sombras a lo que es la parte del traje. También utilicé un color índigo y utilicé un color índigo claro. Y el método de coloreado que utilicé para colorear esto, utilicé movimientos circulares, los cuales yo les menciono siempre que tienen que ser con suavidad, sin presionar mucho para que el dibujo no quede rayado y para que los colores se mezclen mejor. Y prácticamente eso fue todo, chicos. Y aquí está, chicos, el resultado final. Espero que les haya gustado. Como les dije, no es un dibujo perfecto, pero la verdad es de que me siento muy satisfecho con el resultado. Y si a ustedes les gustó, no olviden dejar su like y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.